Hola, ¿cómo estamos? Nosotros muy bien, ya comenzamos la semana y comenzamos nuestra programación en DGSTV TV Aprendiendo. Y bueno, como algunas semanas habíamos tenido, más bien no habíamos tenido la presencia de la doctora Ivonne, pero ya este lunes nos es muy grato recibirla de nuevo aquí en nuestro foro de televisión. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Disculpas por estar ausente, pero ya estamos nuevamente por acá. Muy bien. Y bueno, fíjense que hemos estado llevando a cabo varias dinámicas, varias, pues consejos, digamos, que han recibido los muchachos y los profesores y los padres de familia y los directivos para contrarrestar esto que es el bullying. Pero ya la doctora nos había comentado que una de las grandes cuestiones para que no seamos enroscados en este tipo de situaciones tiene que ver con nosotros mismos y que nosotros mismos estemos bien, que haya bienestar en casa, con los padres y por supuesto a nivel personal con el autoestima. Entonces el día de hoy la doctora tiene un tema muy padre que a mí me parece que yo creo que en las escuelas lo deberían de dar Lo como damos, una de hecho. materia, Ah, bueno, como sí, una materia como una materia, sí. obligatoria. Platíquenos, doctora, ¿de qué se trata? Pues bueno, son las pistas para ser feliz justamente, en donde tú dices, bueno, vivo todos los días, sí está bien, pero ¿y eres feliz? ¿Realmente lo estás viviendo como tal? Y de repente si le dices a la gente, bueno, ¿para ti qué es ser feliz? Te puede decir, bueno, ser feliz significa que pues tengo todo lo que necesito, o le puedo dar esto a mis hijos, ¿no? O ya voy a comprar la casa de mis sueños, pero finalmente estamos como postergando esa parte de la felicidad. Entonces, justamente hoy vamos a definir lo que es la felicidad. Por ahí les pusimos una fichita, pero les voy a decir, dice, es el estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que deseas o por disfrutar de algo bueno. Satisfacción. ¿Qué tan satisfecho estás con lo que haces? A lo mejor dices, sí, me fui con mis amigos el fin de semana. Ajá. ¿Y realmente lo disfrutaste? A veces llegan peor, ¿eh? Porque es que no me hicieron caso, o es que fue mi exnovia y entonces me sentí mal. Entonces, ¿realmente estás siendo satisfecho con lo que estás haciendo o no? ¿No? Esa es la parte como interesante. Pero es desde, ¿qué es lo que me está haciendo ser feliz? Y lo hemos hablado. ¿Qué tanto los maestros que nos están escuchando, por ejemplo, están satisfechos con lo que hacen? Porque vas y lo reproduces. Si no te gusta, vas a impactar al otro. No me gusta. Y entonces llego desganado, llego sin preparar mi clase y demás, y llego regañando a todo mundo, porque yo no estoy contento. ¿Qué pasa cuando estoy contento y amo lo que me gusta, digo lo que hago? Evidentemente lo vas a estar traspasando. Es como, tócala, ¿te acuerdas el jueguito, no? Y Sí. el chiste es seguirlo así. Y a los chicos igual, cuando van en secundaria, dicen, es que odio la secundaria. Sí, todos la odiamos, no se preocupen. Todos cuando estuvimos en esa edad, bueno, no todos, pero queremos otras situaciones. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que quieres es estar con los amigos. Pero ¿qué te va a llevar para llegar a una meta final? Es lo que no nos debemos de olvidar, y eso lo decimos y lo decimos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer para tener la felicidad? Uno es la actitud que tienes ante la vida. ¿Tienes actitud positiva o negativa? Ok, no te van a sacar de la escuela porque todos los días a tu papá o a tu mamá le dices, no quiero ir, no, no va a pasar, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser tu actitud ante la escuela? Pues actitud positiva. Si me va a servir de base para llegar, ¿no?, a los otros retos que me voy a poner, pues entonces lo hago bien al 100%, no al 3, 2, cuánto por ciento, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esa, que vayan teniendo esa actitud positiva ante la vida. La otra, por ejemplo, es que no olvides el hoy, porque olvidamos a veces el hoy. Los chavos no tanto, ellos más bien quieren vivir el hoy. No, pero también ellos no deben olvidar el mañana. No hay que olvidar ni el hoy ni mañana, teniendo una situación de equilibrio, por supuesto. ¿Sale? Ahí, por ejemplo, dice, ¿no? Cuando me toque morir, nadie morirá en mi lugar. Así que hoy he decidido vivir lo que nadie más vivirá, que es mi propia vida. ¿Sale? Entonces, a veces postergamos, ¿no? Mañana voy a hacer esto, mañana voy a ir a ver a la abuelita, mañana voy a ir a ver a mi amigo de la primaria, ¿no? Y cuando te das cuenta, a lo mejor el tiempo ya se te fue. Entonces la vida hay que vivirla hoy y todo lo máximo que podamos hacer. La otra, la siguiente, es la de qué es mi responsabilidad.
la vida. Ahí les puse una imagen que me gusta mucho, en donde dice que la felicidad es la satisfacción contigo mismo, nadie más. Y eso es algo bien interesante, porque resulta que a veces le dejamos la felicidad al otro. Entonces, si no vino mi novio con una flor, yo soy infeliz. ¿Quién se está creando la infelicidad? Pues tú, porque estás esperando algo del otro. ¿Qué pasa si yo me proveo de lo que yo necesito? A mí me gustan las flores, yo me las compro, punto. Si me trae mi novio, qué padre, va a ser padrísimo. Pero y si no, pues ni modo, no importa. Ahorita me acordé de varias cosas mientras estaba diciendo estas. Y llevábamos actitud, responsabilidad frente a la vida. Así es. Y esta situación de estar, vivir el hoy también. Ajá. Y me acordé de un comercial de un refresco en el que le platica, ¿no? Tú puedes hacer una gran empresa, si ese refresco no te lo tomas y lo vendes y luego compras dos y compras cinco. Ajá. Y así. Y entonces él dice, bueno, sí, estaría muy padre, pero ¿y qué pasa con disfrutar, no? Y se lo toma. Y entonces, ajá, es un poco de lo que estaba diciendo, de pronto estamos presentando nuestra vida tan genial en el futuro que se nos olvida que pues el hoy también se tiene que, exacto, disfrutar. Exacto. Entonces, y así me llegan a terapia, ¿eh? Porque dicen, es que siempre estuve pensando en que mis hijos tuvieran una buena escuela, en que tuvieran esto, y mis hijos ya se fueron y yo no hice nada, ¿no? De mi vida. Y es entonces cuando dices, wow, ¿qué pasó? Entonces, ¿te acuerdas de la flor que hemos hablado mucho? Sí. En donde sí tienes muchos roles, pero no puedes olvidar ningún rol. Y tu rol no lo puedes olvidar. El satisfacción a mí mismo, ¿no? Esa es la parte también que no podemos olvidar. Entonces, si se dan cuenta, finalmente son muchas cosas que vienen relacionadas a la felicidad, ¿sale? La otra es la autoconfianza, en donde nosotros tenemos que confiar en lo que yo soy y en lo que quiero llegar a ser. Pero ¿cómo se va logrando la autoconfianza? Siendo una mejor versión de mí mismo cada día, ¿sale? Entonces, si voy diciendo, bueno, sí voy a tener confianza en que voy a sacar 10 en el examen y no estudié, pues no. Okay. ¿No? Claro que si sí pongo muchísima atención a clase, pues sí puedo sacar 10, porque toda mi atención está allí. Pero si no hago todos los exámenes, digo, todos los trabajos que me pidieron, obviamente ya sé que un porcentaje es para los trabajos y un porcentaje es para el examen. Entonces, no voy a tener la confianza en mí mismo como estudiante, pensemos. Sí, nada más porque, bueno, voy a confiar. No, tenemos que trabajar para tener esa confianza en todos los aspectos. Y sabemos que la confianza se va ganando, por ejemplo, de mis papás, ¿no? Los chavos que nos están escuchando, se van ganando poco a poquito la confianza. Pero para ganarse la desconfianza es en un paso rápido. Así, cuando le dices a tus papás, es que voy a ir a la fiesta a tal dirección, llegan los papás y no estás, ¿no? ¿Qué pasa? Hay una desconfianza así, para que te vuelvan a dejar ir va a estar cañón. Entonces, hay que ganarse la confianza de los demás y de uno mismo, ¿sale? Aquí, por ejemplo, los maestros, no me dejarán mentir, hay alumnos, por ejemplo, que no trabajan durante todo el año, ¿no? Y cuando llegan a final de año, maestro, por favor, deme la oportunidad de darme ese trabajo y que le juro, le prometo, ¿no? El maestro, ¿qué te va a decir? No, porque durante todo el año no pudo tener confianza en ti porque nunca entregaste. ¿Qué pasa con un alumno que siempre fue bien en la escuela y de repente tuvo una situación en casa o demás, no pudo entregar los trabajos a tiempo y le falta una décima para su beca? Claro que se la das. Por supuesto, porque tienes confianza en ese alumno, porque te lo ha demostrado. Y ahí podemos hablar en todos los ámbitos, en cuestión de familia, en cuestión de maestro, de escuela y en tu propia autoconfianza. La idea de este día es tu autoconfianza, ¿sale? Entonces, es otra cosa que te puede ayudar muchísimo. Después tenemos lo que es el pensamiento positivo. Una persona positiva es la que se cayó, se levantó, se sacudió, se curó los raspones, le sonrió a la vida y dijo, ahí voy de nuevo. Está fuerte, ¿verdad? Pero a todos nos pasa. De repente podemos ir muy bien en la escuela y chispas, ¿no? Troné con la novia y ¡pam!, bajé. Pero bueno, eso no quiere decir, bueno, sí, me quito lo que pasó y tengo que seguir enfrentando porque es mi vida. Y si la dejamos pasar, estamos dejando pasar oportunidades todo el tiempo, ¿sale? Y decía por ahí, doctora, en la frase que nos leyó del pensamiento positivo, que no se trata de que nunca haya pasado nada malo, sino, claro, cómo hemos enfrentado las situaciones que nos da la vida y cómo enfrentamos positivamente, exacto, respecto a lo que hemos aprendido. Sí, ante la vida hay que ser proactivo siempre, buscarle las partes positivas,
ver lo que le puedo sacar de provecho, porque todo conflicto te trae un aprendizaje, todo. Si troné con la novia, pues sí, ¿por qué? Pues bueno, la verdad es que éramos muy diferentes. Bueno, hay que enseñarles a los chavos a identificar que los conflictos realmente tienen algo propositivo, pero hay que aprender, obviamente. Si no aprendes, pues vas a estar una y otra vez con la misma piedra que dices, ¿no? Todo el tiempo te estás tropezando y pues no. La idea es aprender de eso, qué debo de hacer para compensar esa situación. Muy bien. ¿Sale? La otra es no me engancho, porque muchos nos enganchamos en lo que los demás me mandan, ¿sale? Hay veces que el maestro llega enojado y todo el grupo se pone enojado. O algún compañero empieza de payaso a decir sus cosas y todo lo demás también empieza, ¿no? ¿Qué pasa cuando un alumno empieza también a decir cosas disruptivas? Que el maestro está bien, digamos, concentrado en el tema y de repente llega un alumno, oiga maestro, ¿y vio el fútbol de ayer, por ejemplo? Eso es disrupción de la clase y los demás también lo pueden empezar porque se están enganchando. Te puedes enganchar con ese tipo de cosas o con cosas negativas en tu vida. ¿Qué pasa cuando la familia tiene una situación de conflicto? Que a lo mejor los papás se están divorciando o a lo mejor hay una situación de un familiar enfermo, te enganchas y entonces te disminuye la energía. Entonces tienes que estarte autoobservando, qué estoy sintiendo, cómo me voy a enfrentar a esa situación de exámenes cuando hay una situación de riesgo en la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que estarnos autoconociendo y no engancharnos. Desengancharnos en los momentos que debemos y engancharnos en el momento que también lo tenemos que hacer. Ok, ahorita me toca ayudar a la mamá, ok, me engancho en ese momento. Pero cuando tengo que estudiar, dejarlo fluir. ¿Sale? Eso es muy importante porque los chicos hoy en día, lamentablemente, y lo hemos hablado, están expuestos a muchas situaciones familiares y, bueno, a nivel social también. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se va jalando esta situación para ellos de forma negativa. Y hablando del bullying, por supuesto, ¿no? Se enganchan con todo lo negativo, se enfocan en eso y se desenfocan en ellos mismos. Okay. No hay que tener, entonces además como ya lo habíamos platicado en algún tema, como tener bien definido hacia dónde vamos, que ya había recomendado la doctora en una libreta, en nuestra agenda, uh-huh. Ir como poniéndonos metas a corto y a largo plazo para saber hacia dónde me dirijo es hacia allá, uh-huh. Para enfocarnos. Exacto, no perdamos nunca el enfoque, si pierdes el enfoque, te pierdes en tu vida, no vas a llegar a ningún lado. Es como si pones un barco en alta mar en medio y no le dices hacia dónde van. Tú tienes una brújula, pero si tienes la brújula y no sabes a dónde vas, de nada sirve la brújula. Tú tienes que decidir hacia dónde quieres ir. Ahí viene el proyecto de vida que más adelante viene, pero lo mencionamos ahorita. No tienes que ahorita ver a corto plazo pues los exámenes de ahorita, ¿no? Ya termina el año y tengo que sacar las materias. Pero ¿qué pasa con él a corto plazo? ¿Qué va a pasar el siguiente año? Al término de secundaria, por ejemplo, los que van empezando, ¿no? Ahorita yo ya puedo decir, bueno, no me va a pasar lo que algunos que ahorita no van a poder salir de secundaria porque no acabaron todas las materias, ¿sale? Entonces observo lo de los demás. Y a largo plazo, ¿cómo me percibo en unos años? ¿Me percibo aquí en México? ¿Me percibo en otro país? ¿Me percibo en mi coche o me percibo en colectivo? No importa, pero es como tú te quieras percibir, ¿sale? Y eso es lo que tú vas a trabajar, por supuesto. Muy bien. Para ello hay que trabajar. La otra es suelta, que les puse, en donde dice, fíjense, este ejemplo me gusta mucho, ¿no? Dice, un sabio se paró ante un público, contó un chiste y todos se rieron. Al cabo de un rato contó el mismo chiste y casi nadie se rió. Contó el chiste una y otra vez hasta que nadie se reía y dijo, si no puedes reírte varias veces de una sola cosa, ¿por qué lloras por lo mismo una y otra vez? Wow, muy buena reflexión. Demasiado profunda, ¿verdad? Y eso nos pasa, es que mi novia pasó eso, sí, ¿no? O es que no entré a la escuela, sí, pero ya, llora, sacúdete justamente y vamos, ¿cuál es mi próxima meta? ¿Sale? Pero hoy, por ejemplo, los chicos sí se quedan muy enganchados con las relaciones, porque es la edad de la profundidad y del lazo importante, ¿no? O de los amigos. No me quiero ir a otra escuela, sino a la que se van a ir todos mis amigos. ¿Por qué? Porque son las pérdidas que al ratito vamos a hablar en radio, precisamente esos duelos, son esas pérdidas que no me es fácil trabajar. Y entonces,
me quedo allí. Y entonces todo el tiempo estoy sufriendo porque ya va a llegar el tiempo en que ya no van a estar mis amigos, o ya mi novia pues ya ni siquiera me hace caso, ya anda con otro, ya lo vi. Y entonces sufro. Está bien sufrir, yo no digo que no, pero hay que contactarnos con nuestras emociones. Lloramos, lo vivimos, nos, como decía hace ratito, curamos nuestros rasponcitos y vamos a lo que sigue. Nos levantamos. Porque la vida sigue, no se detiene. Y tus mismos momentos y tus mismos instantes se van haciendo minutos, horas y años. Y vas perdiendo esa vida, ¿sale? Entonces, bueno, eso es muy importante, de suelta. Quédense con esas reflexiones. Después pusimos el de la vida es un eco. Este es bien importante porque es muy cierta, ¿no? Dice, lo que envías regresa. Lo que siembras cosechas, lo que das obtienes, lo que ves en los demás existe en ti. Recuerda, la vida es un eco, siempre regresa a ti. Actúas tú de una forma, va a regresar de esa misma forma, ¿sí? Y eso es una reflexión, decía la doctora, bien, bien profunda, porque a veces cuando nosotros soltamos algo, pensamos que eso le está afectando al otro, y en realidad a quien afecta es a uno mismo. Exactamente. Entonces hay que checar eso, ¿qué estoy mandando? ¿Qué estoy haciendo? Y es lo mismo. Si yo hoy no estoy trabajando en la escuela, es lo mismo que voy a recibir cuando haga mi examen a prepa. Si sí estoy trabajando en la escuela, bien, conscientemente hacia donde voy dirigido, en prepa seguramente también lo voy a hacer y voy a poder entrar también. ¿Sale? Es un boomerang. Hay que trabajar mucho esa situación. No, esa, yo creo que esa reflexión la deben de escribir los maestros en la esquina del pizarrón para que los chicos ahí la tengan bien presente. Exactamente, pues ahí va a estar el video para que los vayan ustedes checando y se acuerden muy bien de todo. Y que no lo olviden, no olviden que su vida hay que vivirla todos los días y de la mejor manera. La otra es lo que envías, regresas. A reajustes. Si no te gusta lo que cosechas, pues cambia lo que estás sembrando. Muchos chicos llegan conmigo, es que no cumplo las expectativas de mis papás, ¿no? Bueno, okay. ¿Y por qué no las estás cumpliendo? Ay, ya me jale. ¿Por qué no las estás cumpliendo? Finalmente, si no las cumples, es porque tus papás quieren algo de ti y quieren que tú seas cada vez mejor, se supone, ¿no? Eso, la mayoría de los papás se puede decir. Lo ideal. Que lo ideal sería eso, pero volvemos a lo mismo, que es nuestra responsabilidad, no de los otros. Entonces, precisamente por eso es muy importante todos estos datos. La siguiente es la autoestima, que tanto hemos hablado. La autoestima obviamente te va a dar felicidad. Si tú estás feliz contigo mismo, es porque estás percibiendo de ti lo que quieres percibir. Estás recibiendo de ti lo mismo que tú estás trabajando. Entonces, cada vez que tú tienes logros, los logros que quieras, a lo mejor en casa mi reto es ya no contestarle tanto a mi mamá. Y los problemas van disminuyendo. Mi autoestima va mejorando porque mi mamá ya no me agrede, o físicamente, verbalmente, o me castiga y mis amigos ya no me quieren porque ya ni me invitan, porque siempre digo no, porque siempre estoy castigado. Ok. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Me voy sintiendo yo bien, me pongo mi estrellita porque voy teniendo logros. ¿Qué pasa en la escuela? Si voy mal en tres materias y si yo decido ir mejorando, entonces también yo me voy a ir sintiendo mejor porque voy teniendo la confianza que hablábamos hace rato. Voy confiando más en mis habilidades. Y si no tengo esa habilidad, busco estrategias, busco a alguien que me enseñe para tener esa habilidad. Y eso va fomentando en mí más autoestima, va aumentando positivamente cada vez. Todo viene junto. Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Que todo viene junto. Luego la siguiente es perdona. A veces no perdonamos y estamos ahí enganchados, como decíamos hace ratito, y todo el tiempo estoy, es que si me hubiera dicho, ¿no? O es que si yo hubiera hecho también, por ejemplo. Aquí mucha gente, incluso los papás, se sienten mal, es que si yo le hubiera dado otra escuela, es que si no trabajara tanto, pasaría esto. Pero, chicos, ¿qué se tienen ustedes que perdonar? A lo mejor, bueno, ya fumé, ¿no? Ok, perdónate si ya no lo quieres hacer. O me he salido de clases y no voy a la escuela, ok, ya no lo puedes quitar, pero sí puedes reajustar de aquí en adelante qué vas a hacer porque te está trayendo consecuencias, positivas o negativas. Entonces ahí tenemos que perdonarnos, pero sí reajustar. No nada más vamos a viviendo todo el tiempo perdonándonos, ¿verdad? Sí. Perdonamos lo anterior y reajustamos para tener un mejor enfoque. ¿Sale? La siguiente. Ámate. ¿Te acuerdas en la flor que decíamos en la primera parte? A mí esa parte me encanta, porque cuando les digo a las personas qué es lo que tienes como función contigo mismo, no se ponen a amarse.
¿no? No se ponen, ni a veces cuando le dices, bueno, y la función con tus papás tampoco ponen a amarlos, ¿no? La función con tu novia pues tampoco ponen a amar, o a lo mejor ahí sí, pero ¿dónde queda el yo? ¿Dónde queda el yo me amo? Si yo me amo, no fumo, no tomo, no me drogo, ¿por qué? Porque sé que en un futuro va a repercutir en mis hijos o en mi esposa, o a lo mejor por cosas así voy a estar en la cárcel 20 años por una tontería que cometí cuando estábamos en esta situación, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso está todo junto, si te fijas, me perdono por lo que hice, pero reajusto. Y entonces trabajamos esta parte que dijimos, ¿vale? Perfecto. La siguiente, por favor. El tiempo para mí. Generalmente los chicos a esta edad sí se dan tiempo. ¿Sí? Es donde se cierra la puerta y dicen ahí prohibido la entrada a los adultos, porque se están reconociendo desde su cuerpo, obviamente que es bueno, por supuesto, pero la otra también están haciendo con mucha conciencia, ¿no? Mi mamá ya no es tan inteligente como yo creía. Sí, sí es inteligente, pero la estás percibiendo de forma diferente, ¿no? Mi papá era el superhéroe y ahora ya no lo veo tan fuerte. Claro, es parte normal de la adolescencia, pero es esa parte donde ellos sí te tienen que retirar y es algo normal y esperado. Y por favor, los papás que no lo están haciendo los hijos, promuévanlo, porque es una introyección de ellos mismos en donde tienen que conocerse, autoconocerse tanto físicamente como emocionalmente, psicológicamente. No, y también los papás que tengan su letrerito de prohibido el paso en la recámara de los papás durante un cierto también, momento, ya claro. Lo habíamos recomendado también, los papás tienen que cuidar, que renovar la relación de pareja, sí. Así como los chicos tienen su momento de poner su música, de entrar en su cuarto, de exacto. Tener su espacio, papá y mamá también, o en caso de padres separados, pues mamá sola o papá solo, tienen derecho también a tener su tiempo y su espacio. Exactamente. Es bien válido eso que tú dijiste ahorita, me da risa, porque cuando yo estaba en esa edad, ponía una y otra vez a Amanda Miguel, ¿no? Una y otra vez, una y mi mamá decía, ay, ya vas con tu canciones, ¿no? Y ahora, pues mis hijos, ¿no? Bueno, ahorita ya pasaron esa etapa, pero era estar una y otra vez, yo, bueno, tienes que aceptar, y es parte de esa introyección que te digo que es necesaria e importante hacer, ¿no? Entonces hay que darles esos espacios también con sus amigos, porque también para los papás, ya lo habíamos hablado, es un duelo decir, es que mis hijos ya no quieren salir con nosotros, pues claro que no, ya son adolescentes y quieren andar con los chavos o con la novia o con quien la está pretendiendo, ¿no? Entonces claro que no va a estar contigo, y esa parte la tiene que aceptar la mamá, claro, poniendo los límites que también hemos hablado, a qué hora vas a llegar, con quién vas a ir, me dices en dónde vas a estar, etcétera, para sobre todo tener un control. Y sobre todo en algún momento que podemos hacer alguna situación de riesgo, temblores y demás, que luego no sabes ni dónde están los hijos y es horrible, ¿no? Entonces, bueno, esa parte también. Y la otra, por favor, resolución de conflictos. Esta parte es muy difícil en todas las edades, la de resolución de conflicto. Ni siquiera se identifica si hay resolución o no. Ni siquiera se identifica más bien si hay un problema o no, ¿no? El otro día llegó un chico a terapia y me dice, es que yo no manifiesto emociones, yo siempre estoy así, así, así. Y la verdad es que él no se ha detenido a observar sus emociones. ¿Por qué? Porque si te detienes, puedes sufrir. Entonces mejor no sufro. Y entonces me sigo. Entonces aquí, si yo no identifico que hay una emoción, que alguien o algo me está generando, entonces no me identifico que tengo un conflicto. Y entonces tampoco puedo solucionar el conflicto. Okay. La solución del conflicto generalmente se hace, primero lo identifico, lo razono, veo con quién y establezco una comunicación y entonces la resuelvo, ¿ok? Entonces, ¿todo eso te va a ayudar a ser feliz? Pues sí, porque vas a tener una vida más plena, más consciente. Si tú la haces consciente, es más plena también, ¿ok? Siguiente. Y la constancia, ¿no? La constancia, evidentemente, y eso lo rectifico mucho, la constancia ante todo lo que hagas en la vida te va a traer un beneficio. Si tú dices, estudio hoy todo el día y no voy a estudiar durante todo el mes, pues no te va a funcionar. ¿Qué es lo que les pasa cuando estudian un día antes del examen? Si les funciona, a lo mejor sacan un 8 o un 10, pero en realidad no les funciona porque no lo aprendieron, de nada sirvió. Nada más copiaron, pegaron y entregaron. Pero para la vida no te está funcionando. Y acuérdense que mucho lo decimos, este aprendizaje es de vida, no es para sacar una calificación. Ok. Ok. Y creo que hay otra. Ajá. Toma de decisiones. Que va relacionada con todo. ¿Tomas algo para ser feliz? Sí, decisiones. Pero también la toma de decisiones te puede hacer infeliz.
¿cierto? Hay que pensar muy bien en qué decisiones. Hay que tomar muy en cuenta todas las decisiones, porque fíjate que yo alguna vez lo comenté aquí, alguna vez que cuando empezaban a ver lo de la que si aceptaban o no el aborto en la mujer, una alumna mía me preguntó, oiga, ¿y usted qué piensa, no? Y dije, mira, sobre eso no te voy a decir, pero lo que sí te voy a decir es que lo que no me agrada son precisamente esos abortos emocionales que a mí me llegan a consulta. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un bebé, sí, es muy fácil tener un bebé. No es nada fácil mantenerlo, pero tampoco nada fácil tener un contacto emocional con alguien cuando no era el momento adecuado, con la persona adecuada, ¿sí? Y evidentemente te da un conflicto y todo el tiempo le estás echando cosas negativas a ese niño. Esas son tomas de decisiones para toda la vida. Entonces, por eso, si tomas decisiones buenas, tu vida pues va a ser lo más feliz que puedas. Pues ahí tenemos, no pueden decir que no, es bastante complejo, bastante completo, pero hay que, decía la doctora en el penúltimo tema, que hay que tener constancia, ¿no? Hay que hacerlo uh-huh. día con día. Y bueno, doctora, estábamos por ahí viendo también los datos, para sí. que, porque decía la doctora, ¿esto también se da en las escuelas? Sí, claro. Sí, ahí están mis datos, me pueden contactar a mi teléfono al 55-51-45-16-66 o al teléfono fijo que es el 53-38-32-83 o a mi correo que es, es consultoriacpi@yahoo.com.mx y con gusto lo llevamos a las escuelas también, talleres para padres y consulta para los chicos que nos están escuchando. Perfecto. Muy bien, pues se nos va rapidísimo el tiempo. Es un tema que quedaría para mucho. Yo creo que cada uno de los puntos tendría ahí como su propio programa, ¿no? Pero pues se nos ha acabado el tiempo. No se olviden que la doctora va para radio, así que allá también hay un tema muy interesante. Manejo de duelos, chavos. Que importante. Ya había habló un poquito aquí la doctora, ¿no? Ajá. Entonces, no se lo pierdan, le agradecemos mucho a la doctora por Gracias. Haber estado el día de hoy y no se vayan porque vamos a continuar con un programa más de IAPA, así que no se muevan de su lugar porque tenemos más programación aquí en DGSTV, TV Aprendiendo. Adiós. Bye, bye.